Cambiamos el rumbo de la información. Revisamos esta vez noticias desde Covita, donde importantes expositores de Brasil comparten experiencias en temas de hidroeléctricas y su impacto en la población y el medio ambiente. Se lleva adelante el workshop internacional denominado Gobernanza en la Amazonía, organizado por la Universidad Amazónica de Pando, con la participación de universidades de Brasil y la Universidad de la Florida. Exponen experiencias en base al impacto medioambiental en la implementación de hidroeléctricas. Lo que se busca con este taller es justamente acercar los actores que tienen que ver involucrados en las zonas donde posiblemente se construyen las represas. ¿Qué se quiere ver, digamos, ¿no? analizar cuáles son los posibles impactos, ya sean positivos o negativos, que puede haber con el medio ambiente. Esta oportunidad permite crear planes de mitigación en la población y el medio ambiente cuando se implementen hidroeléctricas en el norte del país. Creo que es importante fortalecer los lazos no solamente entre norte y sur, pero sur-sur, ¿no? Fortalecer la colaboración entre las universidades amazónicas, fortalecer las colaboraciones entre los países amazónicos para que puedan avanzar, progredir, ¿no? Y se fortalecer mutuamente en este proceso de investigación y de informar también la parte de la política pública para que podamos mejorar juntos ese proceso,